Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal están? ¿Qué tal su día? Gracias a Dios, todo bien. Gracias a Dios. Seguir aprendiendo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ese es el objetivo. Ya estamos en nuestra penúltima clase. Qué bueno. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Silvia. Qué bueno que están acá. Bienvenidos. Me alegra mucho que estén aquí. Vamos a continuar, ¿verdad? Buenas noches, Rafael. Estamos a un 7. A veces nos cuesta un poquito, ¿verdad? Que todos estén como a la misma hora. Pero vamos a aprovechar el tiempo. Tenemos la continuidad de tablas dinámicas y ahora se inicia con los gráficos dinámicos. Así que vamos a explorar, ¿verdad? Recuerde que si experimentamos, exploramos o de acuerdo a necesidades, nosotros pues vamos a ir conociendo un poco más, ¿verdad? Así que veamos, tenemos para este día. Para este día, entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos como objetivo crear gráficos dinámicos para el análisis de datos de una tabla dinámica. Personalizarlos usando las herramientas de la pestaña Diseño, Formato, Presentación y Analizar. Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. ¿Cómo crear un gráfico dinámico en Excel? Para crear un gráfico dinámico, debes hacer clic sobre cualquier celda de la tabla dinámica que servirá como base del gráfico. Y posteriormente hacer clic en el comando gráfico dinámico que se encuentra dentro del grupo de herramientas de la ficha opciones. Tenemos ahí la imagen donde nos resalta las herramientas de la tabla dinámica. Para que este menú se active, tenemos que estar dentro de la tabla dinámica, ubicados en una celda que sea de la tabla dinámica. Y aquí tenemos las opciones que nos aparecen la categoría acciones, borrar, seleccionar, mover tabla dinámica. Vimos un poco de esto anoche. Cálculos. Gráfico dinámico. Se mostrará el cuadro de diálogo insertar gráfico, de donde podrás seleccionar el tipo de gráfico que deseas utilizar. Gráfico de columna, línea, circular, barra, área, dispersión, cotizaciones, superficie, anillos, burbuja y radial. Buenas noches, Miriam. Bienvenida. Una vez que has seleccionado el gráfico deseado, Excel lo insertará en la hoja de trabajo. Aquí tenemos esta tabla dinámica que nos presenta la suma de ventas de estos productos en diferentes ciudades. Puede leerse en la ciudad de Bogotá la cantidad en dinero, me imagino, de estos productos. Y basado en esta tabla de datos, se refleja el gráfico.
Este gráfico está representando igual la suma de ventas de tres productos en diferentes ciudades. Se puede ver el comportamiento de la ciudad de Bogotá con su producto PlayStation, Wii, Xbox, y las cantidades de ventas, que esto es en dinero. Buenas noches, Miriam López. Bienvenida. El gráfico dinámico se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla dinámica. De igual manera, puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Aquí hay botones de filtros. Vamos a nuestra siguiente parte. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con los gráficos dinámicos. Un gráfico dinámico está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ejecuta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráficos podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Para crear un gráfico dinámico, primero tenemos elaborada la tabla dinámica. En este libro de ejercicios encontrarás cuatro tablas dinámicas con las cuales podrás practicar la elaboración de gráficos dinámicos. También encontrarás la hoja de actividades sobre las cuales ha sido elaborada las diferentes tablas. Vamos a iniciar con la primera tabla. En ella nos muestra los campos de administración, departamento y los códigos. Estos datos recuerda que los puedes cambiar. Nos vamos a la pestaña insertar y hacemos doble clic al icono de gráficos dinámicos. Aquí encontrarás diferentes tipos de gráficos que puedes crear, como por ejemplo los gráficos radiales, los de superficie, los circulares, las columnas, de barras, de áreas, etc. En este caso yo voy a elaborar un gráfico dinámico de columnas. Cada tipo de gráfico tiene subtipos de gráficos, como por ejemplo las columnas apiladas, 100% apiladas, los 3D, entre otros. Una vez hayas elegido el gráfico que quieres elaborar, lo seleccionas y haces clic en el botón aceptar. Y aquí tenemos ya el gráfico en el que se muestran los campos que tiene la tabla dinámica. En este caso son los departamentos, administración, comercial y marketing. La cuenta de código. Esta cuenta de código me ha servido en esta tabla dinámica para obtener el total de personas en cada uno de los departamentos. Y el total general es de 150 personas. ¿Cuánto tiene cada departamento? Es lo que me muestra la tabla dinámica y lo que me representa en este gráfico. Una vez elaborado el gráfico, podrás ver en tu pantalla que se muestra las pestañas Análisis de Gráfico Dinámico, Diseño, donde encontrarás los diferentes estilos de gráficos, las opciones para cambiar su apariencia en cuanto a colores, y la pestaña Formato, en las cuales también podrás personalizar su apariencia. Estas tres pestañas únicamente las mostrará la ventana de Excel cuando selecciones el gráfico dinámico. Muy bien, vamos a continuar a hacer otro gráfico dinámico basado en la tabla número 2. De nuevo nos vamos a la pestaña Insertar, doble clic sobre el gráfico y ahora voy a elaborar uno de líneas. Tenemos los diferentes subtipos de gráficos.
voy a elegir el de líneas. Y de esta manera me mostrará el gráfico elaborado. Dentro del gráfico encontrarás cada uno de los elementos que contiene la tabla dinámica, como por ejemplo el departamento. Si en algún momento tú quieres filtrar los datos para hacer un análisis mucho más personalizado, debes hacer clic en la pestañita que se muestra al final de cada uno de ellos. En este caso, vas a utilizar la herramienta de filtro. Recuerda que al seleccionar todo, quitas todas las casillas de verificación de ese campo. Y puedes activar únicamente los campos que deseas analizar. En este caso, voy a dejar activo únicamente los campos de administración y comercial. Ahora puedo hacer un análisis mucho más rápido, ya que solo tengo dos departamentos en este gráfico. También tenemos las sucursales que podemos filtrar. En este caso, únicamente voy a ver la sucursal norte, en esos dos departamentos. La cuenta de código no te permitirá hacer un filtro de datos, ya que se encuentra filtrada en el campo de los valores. Y aquí podemos ver las sucursales norte, en administración y en comercial. Veamos qué otras opciones tenemos en los gráficos. Si quieres dejar de analizar o filtrar el gráfico, debes de activar la opción seleccionar todo y luego aceptar para poder ver todos los campos disponibles. Hemos estado personalizando lo que son el contenido de los gráficos, más no su apariencia. Ahora te voy a mostrar que si personalizas la tabla dinámica, también estos cambios van a surgir en el gráfico. Por ejemplo, vamos a quitar las sucursales. Se eliminaron también del gráfico. Vamos a agregar los cargos. Y ahora puedes ver cómo lo muestra el gráfico dinámico. En la próxima clase continuaremos trabajando en el aspecto de los gráficos dinámicos, cómo personalizar su apariencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muchas gracias. Fíjense que no sé, igual es con este archivo. Bueno, el archivo de hoy es como que el que tuvimos que haber utilizado ayer, más el que está en el video de hoy no es este enlace, a lo mejor está en la clase de mañana. Pero para efectos de práctica podemos nosotros realizarlos. Solo quiero ayudarle un poco a María. Estaba viendo que quizás, María, la versión de la... ¿Usted en qué dispositivo está, María? Buenas noches, Lick. De mi teléfono estoy conectada. Fíjese que la verdad habría que hacer varias pruebas, ¿verdad? Quizás debería intentar desinstalar la app de Zoom e instalarla nuevamente. No sé si ya hizo eso. No, Lick, no lo he intentado hacer así, pero lo voy a hacer. Ajá, porque puede ser, ¿verdad? A veces, cuando nuestros dispositivos no están actualizados o las aplicaciones no están actualizadas, a veces dan esos problemas. Habría que probar, ¿verdad? Yo ayer le decía, quizás reiniciamos el dispositivo porque a veces ha de haber como mucha carga en memoria temporal, porque cuando nosotros utilizamos cualquier dispositivo, se guardan las famosas cookies, los famosos archivos, que más es lo que a la larga, ya a la larga de tanto tiempo,
saturan la memoria. Eso puede estar pasando, ¿verdad? Entonces, habría que hacer como varias pruebas, ¿verdad? Limpiar su teléfono, reiniciar su teléfono, desinstalar la app de Zoom e instalarla nuevamente. Sí, habría sí, que probar. Lo voy a hacer, lo voy a tomar en cuenta, la voy a desinstalar y la voy a volver a instalar, tal vez así ya está, queda actualizado, como me dice, ¿verdad? Sí, y ya no tener ese problema, porque sí me lo saca de un solo y ahora me está dejando un poquito. Ayer sí fue problema grande, grande, grande. No pudo estar mucho tiempo. Sí. Ajá. No, casi no. Ajá. Pero gracias igual, por eso le informo y sí voy a tomar en cuenta todos esos puntos que usted me está diciendo. Sí, sí. Ok, sí. Ojalá que le pueda ayudar eso, ¿verdad? Sí, ojalá, primero Dios, sí. Y a veces, quizás no hay compatibilidad, a veces, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo compatible, aunque es bien importante. Pero igual, o sea, el mismo, como ya, por eso se llaman smartphones, ¿verdad? Porque el mismo equipo le avisa, ¿verdad? Recibimos notificaciones muchas veces, pero espero, probemos con eso y ojalá que. Sí, Lick, muchas gracias. Mejore. Ajá, sí, sí. Gracias. Bueno, vamos a abrir este archivo sugerido para hoy. Este archivo es el que estuvimos trabajando anoche parecido. Vamos a trabajar esta base de datos, dice que tiene 143, 140 registros, 141 registros. Solo quiero hacer una prueba. Cuando yo tengo una base de datos muy grande, esta no está tan grande, pero sí está más o menos grande. Me ubico en el primer registro, presiono Control Shift, la flecha hacia abajo, y en la barra de estado dice que tengo 140 registros. A veces cuando son bases de datos demasiado, ¿verdad? Puedo hacer eso como para darme cuenta cuántos registros hay en la base de datos. Esta base de datos ya la hicimos, pero, las tablas dinámicas, perdón. Pero para efectos de práctica, las haremos nuevamente juntamente con sus gráficos. Así que vamos a seguir la indicación de que cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo. Y vamos a hacer esto, lo hicimos, lo que cambiamos es que nuestra base de datos, como la hicimos, quedó con menos registros. Y los competidores, los nombres de ustedes y las disciplinas, ¿verdad? Aquí tenemos más disciplinas porque es una base de datos más completa. Debo estar ubicada dentro de la tabla. Insertar tabla dinámica. Y quiero mi tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Permítanme, vamos a hacer algo acá. Hay un micrófono ahí que. En la nueva hoja, entonces, diseño la tabla suma de puntos por deportista y prueba. Suma de puntos
por deportista y prueba. Puedo dejar al competidor o veamos. ¿Puedo dejar así a los competidores? Aquí hoy ya sabemos por qué es que no sale este campo en blanco. Porque algunos compañeros, dos de nuestros compañeros, nos hicieron esto, buenísima observación, de que lo que pasa es esto. Que el encabezado de la tabla nos está ocupando dos filas. Y eso hace este efecto, pero logramos quitarlo. Yo lo que hice fue pues borrar las dos y volver a hacer el encabezado en una sola fila para que no nos aparezca la columna en blanco. Y aquí también nos aparece una fila en blanco. Si paso disciplina para columnas, también puedo dejarlo así. Entonces me está sumando los puntos por deportista y prueba. Quiero el gráfico dinámico. Voy dentro de la tabla y encuentro aquí en insertar gráfico dinámico. Permite usar gráficos dinámicos para resumir los datos gráficamente y explorar datos complejos. Gráfico dinámico lo selecciono. Y en este caso, vean que quizás esta gráfica no nos funciona tanto. Porque imagínense cómo se ve este gráfico. Quizás no es muy funcional, ¿verdad? El de columnas. Puede que este sí sea funcional, el de columnas apiladas. Veámoslo. Voy a seleccionarlo. Presiono aceptar. Pero me lo puso ahí encima. Yo voy a ponerlo aquí abajo. Puede ser que sea funcional. Tenemos a los competidores. Tenemos cada sección, cada color de la disciplina. Entonces puedo, por ejemplo, ver solo 100 metros. Y ahí me aparecen los competidores en la disciplina de 100 metros y sus puntos. Puedo ver todas las disciplinas, ver a un determinado competidor y allí está como sus puntos, ¿verdad? Esta sección de gráfico o este gráfico es bien parecido como a los gráficos básicos que hacemos, que en este más vimos también un poco de eso. Nos aparecen los elementos de gráfico, agregue, quite o cambie elementos del gráfico como el título, la leyenda, las líneas de división y las etiquetas de datos. Se están mostrando en este momento los siguientes elementos. Ejes, que es aquí donde están los números y donde tenemos aquí el nombre del competidor. Líneas de cuadrícula, que son estas líneas horizontales que aparecen acá. Y tenemos la leyenda donde podemos ver cada color que se representa una disciplina. Puedo ponerle un título a los ejes, título de los ejes, y aquí puedo hacerlo yo manual, ¿verdad? Aquí en este título del eje, puntaje, que estoy reflejando, ¿verdad? Y en este título del eje estamos reflejando competidor. Título del gráfico.
¿cuál sería el título del gráfico? ¿Qué título le pondríamos a este gráfico? Lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Suma de puntos por deportista y prueba. Suma de puntos. Etiquetas de datos. Mire cómo nos muestra las etiquetas de datos. En cada sección de color aparece el número de puntos por disciplina. Tabla de datos. La tabla de datos quizás aquí no es como muy recomendable ponerla. Esta es la tabla de datos. Aquí están las disciplinas y los puntos. Vamos a quitar la tabla de datos porque aquí tenemos la tabla aquí arriba. Observe que lo que yo cambie en el gráfico, se cambia en la tabla. Voy a ponerle, en lugar de que diga etiquetas de columna, le escribo disciplina. Suma de puntaje y le cambio ese encabezado que dice etiquetas de fila y le escribo competidor. Vea que acá están los filtros manuales. Aquí hay un filtro, pero también aquí está el otro filtro. Y selecciono a ellos dos, Alberto y Alex. Y mi gráfica también se cambia. Barras de error. Ahí aparecen unas barras y las observa al centro de la columna. Leyenda. Puedo quitar la leyenda, aunque la leyenda me ayuda para identificar qué representa cada sector. En este pincel tenemos el estilo de gráfico. Establezca un esquema de color y estilo de su gráfico. Tenemos los estilos. Y los colores. Esto ya es más cuestión de apariencia. Tenemos la tabla dinámica con su respectivo gráfico. Hacemos la siguiente tabla para hacer su respectivo gráfico. Suma de puntos por país y prueba. Si quiero yo dejar así la tabla, así la dejo. Disciplinas del país de Argentina, Brasil, Chile y demás. Ya lo sabe, puede cambiar datos. Por país y prueba. No necesariamente voy a ir a insertar gráfico dinámico. Observen que aquí está también. Cuando estamos dentro de la tabla dinámica, se activa la ficha Analizar tabla dinámica y está aquí las herramientas y dice gráfico dinámico. Líneas no es tan representativo porque mire cómo se ve. Tenemos que ir viendo como que realmente me identifica, me representa mi gráfico. De pronto hay muchos datos y por eso se ve así, pero por eso son gráficos dinámicos, porque vamos a ir filtrando información. Tal vez la circular nos puede quedar mejor.
voy a tomar esta. Aceptar. Voy a bajar la gráfica. Y obtenemos que nos está representando los países, el número de puntos. Vamos a ver, aquí la disciplina, están todas seleccionadas. Porque esta gráfica nos está representando la suma de puntos por país y prueba. Suma de puntos por país y prueba. Veamos las etiquetas de datos. ¿Qué pasaría si yo aquí cambio esto? Ahora me ha dejado las disciplinas con sus datos. Y me está mostrando todos los países. Veamos si yo selecciono solo Brasil. Ahí me cambió los datos. Selecciono solo Colombia. Los campos que tenga ordenados acá y así pues vamos a ir viendo el comportamiento de la gráfica. Y la gráfica que mejor se pueda leer, ¿verdad? Esto ya es más apariencia. Y ahí dice Colombia porque ese es el que tengo filtrado. Quiero Colombia y Perú. Cambio. Entonces aquí puedo cambiar la gráfica y puedo ponerle lo que nos están pidiendo. Suma de puntos por país y prueba. Veamos las leyendas. Se duplican los valores porque nos aparece. Depende del tipo de dato que se elija, ¿verdad? Yo lo elegí aquí en el estilo. Entonces aquí la leyenda es como no tan necesaria. Entonces, tanto que yo cambie la tabla o que cambie el gráfico, automáticamente se cambian las dos cosas. Voy a seguir las indicaciones del nombre. Y hago la siguiente, con su respectiva gráfica. Tabla dinámica 3, suma de puntos por país, deportista y prueba. Ya estoy ubicada dentro de la tabla. Insertar tabla dinámica. Nueva hoja de cálculo. Suma de puntos por país, o sea, todo. Todo va allí. Suma de puntos por país, deportista y prueba. Por país, deportista y prueba. Aquí están todas, pero puedo seleccionar, por ejemplo, solo Uruguay. Y allí tenemos los competidores de Uruguay y sus respectivos puntos. Seleccionar varios elementos, Uruguay y Ecuador.
de Uruguay y de Ecuador. Selecciono todo y se muestra todo. Insertar gráfico dinámico. Y aquí tengo que ver siempre qué me puede representar esa. O puedo hacer una selección, ¿verdad? Como son tantos datos, nos aparece súper amontonado, porque son muchos datos. Entonces yo voy, a ver, voy a seleccionar ese de barras y voy a hacer un filtro. O sencillamente cambio los campos acá, hago un juego de campos aquí, hago como la comparación de cómo podemos verlo mejor. Solo la disciplina de barras. Y están los competidores de Argentina. Aquí tenemos seleccionado Argentina. Y ya podemos ir. Bien, vamos cambiando. Esta es la tabla dinámica 3. En la otra tengo la media de puntos por país y prueba. La media. Presiono en la opción porque ya no es la suma. Presiono configuración. Y es el promedio. Aceptar. País y prueba. Inserto el gráfico dinámico y siempre voy seleccionando como los datos que me vayan a interesar. Solo quiero bicicleta. O puedo comparar bicicleta y garrocha. De estos países. ¿Qué más tenemos acá? Aquí podemos poner, por ejemplo... Aquí podemos mover los campos, mover al filtro de informe. Como en este momento está en valores, dice que lo podemos mover. Mover a campos de eje, categorías. Mover a campos de leyenda, series. Ocultar botones de campos de valor en gráfico. Ocultar todos los botones de campo en gráfico. Y también se puede quitar, ¿verdad? Se puede quitar de aquí o se puede desmarcar. Y nos han quedado las hojas como se nos solicita con su tabla y su gráfico.
Veamos otro ejercicio. Me voy a aprovechar del ejercicio que hicimos. Veamos. Voy a abrir este. No, ayer fue que hicimos ese ejercicio. Voy a cerrarlo. Sí. Voy a mostrarles el ejercicio de ayer y vamos a hacer otro par de cosas. Ayer nos habíamos quedado en este ejercicio en el que estábamos viendo otros elementos que podemos agregar a las tablas dinámicas. Y habíamos empezado con el gráfico. Voy a cerrar esto. Ok, tomemos esta tabla que estuvimos haciendo anoche para hacer otros ejemplos. Una base de datos que tiene fecha, vendedor, tienda, producto, importe. Debo estar dentro de la tabla, insertar tabla dinámica en una nueva hoja porque es que ya tengo todo amontonado. A pesar de que tengo muchísimo espacio a la derecha y hacia abajo, voy a hacerlo en una nueva hoja de cálculo. Y digamos que en esta tabla dinámica queremos la suma de los importes por tienda. Y agreguémosle la fecha. A la tienda quizás me la voy a traer para acá. Y allí tenemos. Yo solo puse el campo fecha porque la tabla. Le voy a poner nombre a esto. Esto era ¿cómo se llamaba esto? Se llamaba resolución o resoluciones. Esto aquí le voy a poner esto. Resoluciones. Observe que nuestra base de datos voy a ponerle esta hoja ventas.
tiene el campo fecha. Y aquí aparece el campo fecha, tal como en la base de datos original. Y lo que sucedió aquí es que me lo agrupó por meses. Y fijémonos que está marzo, abril y mayo. Marzo, abril y mayo. Y me lo agrupa de esta manera. Entonces puedo dejar esta tabla dinámica con su fecha. La suma de los importes por tienda. Y te voy a conectar. Si me quisiera quedar con ese gráfico, tengo la suma de los importes de las tiendas y puedo filtrar mes. Solo mes de marzo. No hubo ventas en otra tienda. Tenemos una tienda C, pero en la tienda C no hubo ventas en el mes de marzo. Ahí me doy cuenta, ¿verdad? En el mes de abril no hubo venta en la tienda D. En el mes de abril no hubo venta en la tienda D. En el mes de mayo hubo ventas y una gran diferencia con la tienda C. En el mes de abril, la tienda C igual vendió más. En el mes de marzo, la tienda C ha vendido más en los tres meses. Marzo, abril y mayo, porque son los... nuestros datos originales. Mes de marzo, abril y mayo. En el mes de marzo no vendió. Buenas noches, Janet. Entendemos. Aún nos falta. Estamos aquí. Ok. Estamos en el desarrollo de los ejercicios, así que qué bueno, porque va a estar un momento, ¿verdad?, en la clase. Le agradezco mucho. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad es que en el trabajo cada día es una historia nueva. Nunca sabemos. Nosotros, a mí me ha pasado tantas veces que yo llevo mi agenda y en el día es como salgamos con esto porque esto urge, ¿verdad? Y a veces mi agenda ni la hago. Así son los trabajos. Podemos analizar este gráfico. Que en el mes de marzo no hubo venta de la tienda C y la tienda D. En abril solo se reflejan ventas de la tienda A y la tienda C. Y en mayo no hay venta de la tienda B. Es bien extraño en la vida real, creo que es un poco extraño que nos pase eso, pues, pero eso es para efectos de ejemplo. Y de herramientas de análisis de datos, ¿verdad? En tablas dinámicos y gráficos dinámicos. Ok, esta es nuestra base de datos original. Anoche hicimos esta tabla, hicimos un par de ejercicios con las herramientas que están disponibles. Y en este caso hemos hecho esta otra. Que nos refleje
la suma de importes por tienda y por fecha. Podemos mostrar también, hagamos el siguiente ejercicio. Aquí está mi, quiero ver, le vamos a poner a esta. Tabla dinámica. Le voy a poner 23, que es el día de hoy, y le voy a poner 23.1. 23.1, que es la primera tabla del día 23, por nombrarla de alguna manera. Bien importante cuando tenemos como un libro con muchas hojas, por, claro, tener su nombre que nos está representando. Hagamos otro ejemplo. Mostremos, vamos a insertar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Y, por ejemplo, mostremos las ventas, que en este caso sería el importe. Pero no la suma, sino que voy a ir a configuración y que nos muestre el campo max, la venta máxima por vendedor, la venta máxima por vendedor. Y vamos a ponerle la fecha otra vez. ¿Qué pasa si me llevo? Ajá, ahí están los meses y la fecha. Mire, como ahí usted tiene que ir viendo cómo se le ve mejor, ¿verdad? La fecha aquí me da como que las fechas exactas de venta, ¿verdad? Y me pone los meses acá. Si yo me llevo la fecha para acá, igual, ahí puedo tener los meses de marzo, abril y mayo que se están reflejando. Quiero ver solo por apariencia nada más. Voy a ir aquí a inicio y lo voy a centrar. Pero si yo quiero, le puedo dejar todos los bordes y si no, no, vea. Ahí depende. Yo creo que se ve mejor sin bordes. Pero como solo para hacer como la diferencia acá, o selecciono todo, como para que no se vea solo una parte. Esto de los bordes a veces molesta porque hay unas celdas que no va, pues, no se ve tan bien. Aunque a esta tabla, podemos ir aquí a diseño, en los estilos de tabla dinámica y ver si le cambio, por ejemplo, mi estilo, ¿no? Ay, estoy como... Que no me gusta ninguna. Ah, tengo una cosa ahorita que no me gusta nada. De estos diseños que están aquí, vamos a dejar allí cualquiera. Vaya, entonces estamos mostrando en esta tabla, voy a copiar el nombre y le voy a dejar que esta es la tabla 2. Estamos mostrando. La venta máxima por vendedor, por fecha, incluso puedo agregarle la tienda a los filtros. Y puedo decir la tienda A con sus vendedores y su máximo de ventas. La tienda B respectivamente. Seleccionar varios elementos, la B y la D,
por ejemplo. Están los vendedores de las tiendas B&D y su máximo valor de venta. Algunas veces los informes los presentan así como en puros números, ¿verdad? Porque ya sabe el que va a analizar datos, el que va a proporcionar datos. No le ponga el signo de dólares. Y de todas maneras, yo ya sé que eso es dinero, porque si es venta, pues por su, yo sé que es dinero. Entonces, muchas veces la gente lo deja así. Ahora sí, ya quiere representarlo como dinero, porque dinero, pues le pone formato. Pero lo que les digo, como ya la gente ya sabe qué es lo que quiere, ya dice, no, si yo ya sé, o sea, yo solo déjeme los números porque eso es lo que quiero. Yo ya sé que es dinero eso. Entonces, hacemos el respectivo gráfico, por ejemplo. Estos son como más representativos. La verdad es que son como los más básicos, más usados, más comunes. Y dejo la gráfica. Puedo hacer el respectivo filtro. Solamente quiero el vendedor Alfredo, Henry, Silvia, Ricardo. Solo esos vendedores quiero. Hacemos los filtros. Como estoy filtrando por vendedor, voy a ver las tiendas. Este filtro no está mostrando. No está mostrando valores que me representen lo que uno quisiera, ¿verdad? Aquí quiero ver. Clic derecho, cambiar tipo de gráfico. Dejemos esta. Ahí están los vendedores que se han elegido con los respectivos meses. ¿Qué lectura podemos dar a esta gráfica? Tenemos todas las tiendas. Solo a estos vendedores, de varios vendedores, solamente quería a estos, a Alfredo, a Henry, a Ricardo, a Silvia. Y en mayo, Henry y Silvia vendieron más. En abril, Henry vendió más. En marzo, Alfredo vendió más. O sea que Henry en 2 meses ha destacado. Y así, pues, el que vaya a tomar decisiones, analizar datos, pues, tiene que hacer esos cruces. O sea, los cruces tienen que ser como bien. Tenemos que estar claros de lo que queremos leer o el informe que nos están pidiendo. Podemos hacer el siguiente ejercicio. Y, por ejemplo, estoy en mi base de datos, ¿verdad? Insertar tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Y en esta tabla podría querer siempre la suma de las ventas por tienda. Ya solo eso ya me representa algo, ¿verdad? La suma de las ventas. La tienda A vendió $58 o $58,000, ¿verdad? Aquí tiene que estar bien, bien clara la cantidad, ¿verdad? Si está expresado en miles de dólares o solo así como en unidades y decenas. Siempre podemos poner la fecha, ¿verdad?
y vamos a seguir mañana. Hoy no les voy a ayudar con el laboratorio que no sé si hay. Quiero ver. Tenemos un laboratorio y no les voy a ayudar. Por favor, envíe el laboratorio. Haga el laboratorio, envíelo. Su récord académico, su récord de notas. Hágalo y nos encontramos mañana. Les espero mañana en nuestra última clase. No se la pierda. Así que les agradezco mucho su atención. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que descansen y los veo mañana a las 8. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rafael.